la wiki y el trabajo colaborativo, el blog y su uso educativo. Un blog es un formato web en forma de bitácora en línea, mostrada en un orden cronológico inverso. Lo que se publica primero va descendiendo, a modo de presentar en pantalla lo último publicado. Los autores pueden ser varios o uno solo, y existe libertad completa para publicar según el criterio del autor. Se puede publicar a su vez opiniones y comentarios de los visitantes al blog, subir posts, imágenes, videos, etc. Surge proveniente de la idea de la bitácora de los barcos, en la que se seguía un diario de actividades. Según Francisco del Olmo Díaz, de Estrategia Social Media Marketing, se considera que el primer weblog fue la página What's New in 92, publicada por Tim Berners, desde enero de 1992, para divulgar las novedades del proyecto World Wide Web. La palabra proviene de weblog, y blog es su abreviatura. La herramienta más popular para crear blogs es parte de Google. Cabe mencionar que es gratuita, Blogger. Ingresando en www.blogger.com, podemos acceder a este sitio, ya sea desde algún buscador o escribiendo la dirección simplemente en Internet. Primero, es necesario ingresar en el botón naranja de comienzo para empezar a registrarse y empezar a crear tu blog. Este es el primer paso. Es la pantalla que aparecerá y es necesario registrar tus datos para contar con una cuenta de contraseña en Gmail. Es necesario ya contar con una cuenta de email. El paso número 2 es en este espacio. Una vez ya registrados los datos, se ingresa un nombre referente al tema de tu blog. Así se comprueba que esté disponible para su uso y solo hace falta posicionar el cursor en la flecha para continuar con nuestro recorrido. En esta pantalla se enseñan un listado de estilos para escoger las plantillas de diseño que aparecerán en el blog. También se puede personalizar o cambiar más tarde. Es el de tu preferencia. Felicidades, ya has creado tu primer blog y podrás comenzar a escribir en él para publicar en red con diversos diseños disponibles, con tu contenido preferido e incluso agregarle sonido. En la flecha interior, haciendo clic en opciones avanzadas, podrás crear un dominio personalizado o importar un blog ya existente. En esta página, en la que se escribe un título y la información que se publicará en línea, y en el recuadro superior se puede editar la tipografía en negritas, tipo de párrafo, incluso enlazar archivos, tal cual como en un editor de Word. Una vez ya ingresada la información, se puede acceder a la primera vista del blog, solo habrá que guardarla. En el menú principal, en las pestañas superiores izquierdas, se encuentra el listado de funciones que ofrece Blogger. Aquí aparecerán los comentarios hechos por los usuarios, con un filtro anti-spam. En este apartado se pueden editar las herramientas del blog. Este apartado será de gran uso para arreglar el formato del diseño de nuestro blog. Si tu blog es muy visitado, para Google puede ser un gran negocio, así que te permite incluir publicidad de Google en tu blog y, según ellos, ganar algo de dinero. Esta herramienta es muy útil para los que requieren de información estadística acerca del blog. Te ayuda a tener más control y visualización de tus estadísticas, quién entró, tus visitas, etc. Se ha generado la primera vista del blog. Solo hace falta que los visitantes ingresen para subir comentarios y experiencias referentes a nuestro tema o incluso volverse seguidores de nuestro sitio. Aquí mismo se puede crear sucesivamente más blogs de igual o de distinto tema creados por ti. Y no hay más que ingresar en el sitio más popular para crear blogs y empezar a hacer el propio.